Hola chicos, ¿qué tal está la Racer? Chicos, vamos a dar un paseo con el Bugatti Noir. Bien. Sé que muchas personas saben esto, lo sé. Sé que también muchos no lo saben, pero sé que tengo que hacerlo. Entonces, voy a decir cuál es el mejor vehículo ahora en septiembre 2022. ¿Cuál es el mejor vehículo de Hipercar? ¿Ok? Mira, ahí vamos a 440 kilómetros por hora. Si usted va a 280, es porque lo tiene en millas por hora. Bueno, mira, ahí vamos a 415. Como mucho, aquí estamos dando un paseo solamente sin nitro. Bien, sin nitro. Ahí aumentamos un poco. 440, 450, ahí aumentamos un poco más, 465, 67, bien, 470, ojito, vamos en bajada por si acaso, por eso va tan rápido igual, tremenda bajada chicos, 474. Y continuamos en bajada. Bueno, creo que ya llegó hasta ahí. Pero aquí ya empieza el plano y empieza a bajar la velocidad ya. Ahí seguimos con la bajada todavía. Pero aquí empieza el plano y empieza a bajar la velocidad. 464. Ok, ahora vamos a dar el paseo de vuelta. Bien. Chicos, la velocidad punta de este vehículo es de 515 más o menos. Como mucho en bajada, quizás. Como mucho, 515, 513, como mucho, ¿vale? Con rebufo, un poco más, 528 más o menos. Bien, chicos, ya van a ver cómo el otro vehículo que es el mejor le va a ganar a este vehículo como si fuera un bebé. Ahí va, 440. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, ahí ya la bajó 436. Ahí está, chicos. Eso es todo lo que puede hacer el Noir. Ya no creo más que la suba porque ya vamos en subida. Ya no habría mucho más que hacer con este. Así que ahora, chicos, les voy a presentar el otro vehículo ahora. Bien. Ya, chicos, acá estamos con el vehículo, con el mejor vehículo que hay. ¿Cómo se llama? Yo quiero decir que este vehículo contra el Noir no hay comparación, o sea, no se le puede comparar este vehículo con el Noir porque realmente es más potente, o sea, hay mucha diferencia de potencia de la conducción. Me gustan los dos. Ahí ya va 465 y seguimos aumentando. Dios, ¿qué era eso? Bueno, por aquí si se daban cuenta, por aquí en esta bajada iba como a 4.75, el Noir como mucho, pero miren este vehículo como sube la velocidad. Ya, 4.80, como si nada, y sin nitro, chicos, imagínense, sin nitros, 500, y aumentando, no me lo puedo creer, sin nitro, imagínense con nitro cuánto se demoraría en llegar a los 500 este vehículo, nada. Ahí va. 513 kilómetros. Mira, hasta yo me sorprendo. De verdad, hasta yo me sorprendo. Esta es la velocidad límite del Noir, 510. Y este vehículo va a 514 sin nitro. Ay, Dios. 512, 513. Esa es la velocidad de este vehículo, chicos. ¿Ustedes creen que haya alguna comparación? Yo realmente estoy ridiculizando al Noir. Ya, chicos, vamos a tirar el nitro. Ahí está, 535 veo. ¿Vi?
Voy a mostrar los ajustes pro también, pero al final, si quiere después se van al final del video y listo. Vamos a ir primero con el Noir, que aquí siempre hago las pruebas. Chicos, la caja de la control de la caja de cambios está al final, por si acaso. Si ustedes llegan un poco menos es porque la caja de cambios no está al final. Bueno, ahí ya mostré los ajustes. Ahí están. Ya, chicos, vamos a hacer un arranque aquí. Y ahí está. Mira, este vehículo llega más o menos unos 433, creo, hasta el final. Como mucho. Claro, igual hay que reconocer que este vehículo tiene mucha aceleración también, pero es que no se le puede comparar, de verdad, no se le puede comparar. 33, 433 kilómetros por hora. Ahora vamos con el otro. Llegamos. Ya, ahí está, ¿vale? Ahora veamos qué hace este vehículo. Chicos, este es el mejor vehículo que ha salido hasta el momento. Yo no he visto ninguno comparado con este que haya estado tan roto como este vehículo, de verdad. Ahí va, 400. 10. 20, 30, 40, 451 y aumentando. Imagínense, iba aumentando esa velocidad. Mire, vamos a llegar hasta los 450 y vamos a ver cuánto más de ahí va a acelerar. Bueno, era la idea. 60. Chicos, este vehículo llega más o menos a los 494 kilómetros por hora sin nitro. Imagínense la potencia que tiene este vehículo. Les voy a dejar los ajustes también para que los tengan. Yo la probé demasiado en Nueva York la otra vez que hice el directo, así que realmente lo recomiendo y recomiendo que la hagan con la caja al máximo los cambios, ¿eh? Ahí está. Y también les recomiendo que le pongan un frenético al vehículo, uno solo, lo cambian por un potencia adicional. Bien, ahí están las piezas. Bueno, yo tengo las piezas potenciadas, por si acaso, no se preocupen. Este es el máximo que llegan, 13,65 y 66. Bueno, chicos, eso ha sido el video. Espero que lo haya reconvencido con esto. Si le ha servido, si no tenían idea, por favor, ahí en los comentarios comenten. Ya, bueno, me despido, se despide, gracias chicos, chao, chao.